Bien, Gen. Parece que todavía seguiré siendo un poco cuando tenga la edad de Dolvin. Te gusta eso, ¿no? Y eso es lo que te gusta más. ¡Ey, Gen! Espera, aún no termino de lavarte la... ¡Gen! ¿Qué te pasa? ¡Cálmate, Gen! ¡Vamos, cálmate! ¿Qué te pasa? ¡Henry! ¡Taron! ¿Qué sucede? No sé. Algo raro le pasa a Henry. ¿Qué? Pronto, hijo. ¡Tráela adentro! ¿Para qué es eso? Ponla abajo. Nunca uso sus poderes si no es necesario, pero ahora debo hacerlo. ¿Poderes? Taron, lo que vas a ver, jamás debes revelarlo a nadie. Henwin, imploro hoy de ti la sabiduría que no hay en mí. Graves problemas te deben inquietar, mas sé que me los vas a comunicar. ¿Negro? Un arma terrible, Taron. Ha estado oculto durante siglos. Pero si el rey del malo encuentra y desencadena su poder, nada podrá derrotarlo. Es Henry. Lo sabe. ¡Basta! Es suficiente. Debes llevártela de aquí. Irán a la cabaña secreta que está junto al bosque prohibido. Escóndanse ahí y no permitas que salga hasta que yo vaya por ustedes. ¿Escondernos? ¿Por qué? Solo yo conocía el secreto de Henry y su poder. Pero ahora el rey del mal lo ha descubierto. Debemos asegurarnos de que jamás lo use para encontrar el caldero negro. Yo no le temo al rey del mal. Pues eres un chico muy tonto. El valor imprudente no vencerá su maldad. Recuerda siempre eso. Ahora, vete, muchacho. Y ten mucho cuidado. Adiós, Dolvin. No le fallaré. Demasiado peso sobre sus jóvenes hombros.